Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión vamos a ir a... Le voy a cambiar la válvula de alivio al carro. Como saben, traigo el turbo, pero lo traigo con espaciador. Entonces, cuando yo voy acelerando, en vez de que... Bueno, voy acelerando y se va cargando el turbo. O sin cargar, o sin que cargue el turbo. El caso es de que cuando acelero se empieza a jugar como que aire el espaciador. Entonces no me gusta porque cuando... A pesar es algo incómodo para el oído. Y dos, porque cuando le piso, que empieza a cargar el turbo, se empieza a fugar también el aire por ahí. Entonces ahorita voy a la casa de un amigo que le voy a comprar una válvula de alivio. Le voy a cancelar donde va el espaciador y le voy a poner una válvula de alivio donde va la admisión. Antes de... saliendo del intercooler y luego va la válvula esa. Y luego con su tubo y todo. Y luego ya va a la admisión. Entonces voy rumbo camino para allá. Y ahorita que ya la tenga, pues ya se las muestro. Y ahorita mismo se las voy a instalar y todo. A lo mejor va a cambiar un poco el sonido, pero pues vamos a ver cuál es la diferencia del sonido también. Porque con el espaciador, cuando traigo, ¿qué serán? Cuando voy a las 2500, 3000, ya libera chido la descarga. Pero a ver con la válvula que la voy a poner, a ver qué tal. Es una Gravy, creo. Vamos a ver qué tal suena. Muchacho, ya fui por la válvula. Es una válvula chica S, no era una Grady, mi equivocación mía. La Grady es la que trae él en su SRT. Fui por la válvula y por donde va el espaciador, el que lo tapa, que vendría siendo este. Acá está la... Ah, ¿qué pasó? Esta es la válvula que le voy a poner, la chica S. Esta, güey, es que aquí va un vacío, pero se lo taparon con un tornillo. Pero esta va a ir puesta aquí. Aquí, ahí es donde va a ir puesto ese tubo, donde va esa válvula de ahí. Se lo voy a quitar y voy a poner esa. Y luego, déjenme quito este. Necesito el original de ese, del neón. Y luego ahora sí, esta, la tapadera, se lo voy a poner aquí donde está el espaciador. Le voy a quitar el espaciador y la, pues ahora sí que la válvula de alivio. Y le voy a poner esa, para que no esté fugando aire por ahí cuando la acelero. Entonces ahorita lo que me voy a aventar, nomás que voy a esperar primero a que se enfríe el carro, porque viene bien caliente, y luego ya para poder hacerlo a gusto, poderlo levantarlo y hacerlo todo a gusto. Y aquí necesito ponerle un botecito de perdida para que respire, para que agarre agua, un botecito de lo que sea de perdida, nomás para ponerlo en la manguera y esté echando el agua y todo, porque sí lo ocupa, y hacer otras cositas y todo ya para que quede. Y ya cuando tenga puesto esto, ahorita que se lo esté poniendo, ya se los enseño cómo suena, cómo truena y todo. Vamos a empezar ya quitándole, ya quité todo lo de aquí. Quitando la válvula, los tres tornillos, que es este, este y el del otro lado. El espaciador este es pirata, pero pues igual lo voy a guardar más adelante por si se llega a ofrecer. De hecho, hasta le quité la fascia, porque necesito arreglarla donde va, que ya no pegue aquí en el intercooler. Aquí así, que ya no pegue aquí, pero por lo pronto vamos a ponerle la tapita esta y luego después ya a quitar todo esto de aquí, ya para que quede bien. Y voy quitando ahora sí el espaciador, pues tienen dudas de cómo es, así está el pedo. Y así está el espaciador, de hecho aquí está, bien, así se ve por un lado y así está del otro lado. Y esta pues es la que trae, en veces cuando trae el espaciador, pues esta es la que va por arriba. Ahora sí, a ponerle la tapita esta allá y pues a seguirle. Ya quedó ahora sí instalada la tapita. Así fue, así es como quedó. Ya quedó bien instalada y ya quité aquí la manguera del intercooler al cuerpo de aceleración. Acá lo tengo junto con la válvula de alivio. Entonces vamos a quitarle esta. Esta me la había regalado el muchacho que me regaló esta madre, el radiador. Y vamos a ponerle esta.
aquí así. Vamos a ponerla y todo ya para instalarla. Yo lo voy a checar a ver cómo se escucha. Amigos, pues ya quedó instalada la válvula de alivio. Ya la traigo puesta ahorita en el carro. Nomás que antes de mostrárselas, voy rumbo primero a echar gasolina porque ya no traigo nada. Entonces no me gusta traer menos del cuarto de tanque. Hasta eso que si traigo menos no pasa nada, pero quiero evitarme que se vaya a sobrecalentar la bomba y todo eso. Entonces vamos a echarle gasolina primero y luego ya les muestro cómo quedó el sonido de la bomba, de la válvula. Pero quiero que vean acá qué chido paisaje aquí, ahorita en Chihuahua. De hecho, si alcanzan a escuchar la válvula. No sé si la alcanzaron a escuchar, pero se escucha padre. Ahorita veo si busco, si alguien me graba, me alcanza a grabar por afuera, si no, pues ya se lo grabo yo ahorita. Ya vamos llegando aquí a la gas. Ay, ¿a poco están cerrados todos los galles? Ah, no, hasta la última está abierta. Vamos a echar cota. Y aquí estamos esperando para echar gas. De hecho, el día de hoy iba ahí a arrancones en el Francisco Villa. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo estás? ¿Un saludo? ¡Chido, güey! Oye, de hecho ya había rancones para Francisco Villa, pero pues no había acople mío que fuera a ir y pues por eso no fui yo. Yo creo que la siguiente ocasión que vaya a ver a rancones, entonces pues ya ahora sí llevo el carro. Quería calarlo y todo, pero pues yo creo que ya va a ser la siguiente. Siempre hay que ver si consigo y compro unas semislicks para ponérselas y luego ya que quede chido. Pues ahorita esperar a echarle gota y ya les grabo el cómo suena la válvula. Aprovechar que ahorita el clima está agradable, está rico. Está haciendo frío, pero está toda. De hecho, iba un camarada, el Raúl, en su troquita. Entonces, ahí le sigo grabando ahorita, amigos. Pues ahí se escucha la válvula de alivio que le puse, la HKS. Ahí me van a grabar un poco más adelante y aquí lo voy a pisar tantito para ver si lo alcanzan a detectar el sonido. Quedó instalada. Es que ahorita ya es tardezón, por eso me vine acá abajo de la luz. Así prácticamente fue como quedó instalado. Así se ve la válvula y aquí está ya tapado el donde va el espaciador y el diafragma. Ya que le acelero aquí. Más que aquí yo creo que se pierde un poco el sonido por el motor. Y como sale el aire por acá abajo, por este lado, pues por eso no se nota mucho. Si le daba la vuelta iba a salir el aire, iba a estar pegando en el cofre. Pero así, para sacando el aire así para abajo, se escucha más desde afuera. Ya que le cambió la válvula de alivio, pues ya vieron que suena diferente.
muy muy diferente al espaciador que traía. Aparte me dijo un amigo que vino ahorita en la mañana, a Héctor, que traía un SRT negro, que el diafragma que traía yo antes no servía, por eso fugaba el aire cuando le iba pisando yo. Ya ves que les comentaba unos minutos atrás que le iba pisando y se iba escapando el aire, pues es porque mi diafragma no sirve. Entonces yo no sabía cómo checarlo, cómo saber si funcionaba o no funcionaba. Y ahorita ya le piso normal y pues obviamente, pues como ya no trae diafragma, pues no fuga aire. Pero ya con esta válvula, pues ya me va a quitar esos problemas, suena bien. No suena tan machina las pocas revoluciones como con el espaciador. Aparte que el espaciador era un espaciador pirata. Entonces, pues hasta aquí dejo el video. Ya próximamente ya vienen otros videos diferentes, ya pintando los rines o haciéndole otra cosa al carro. Y pues ya saben que denle like, compartir, suscribirse y todo eso. Y nos vemos hasta el siguiente video.